Pues sí, vamos en el ascensor, ¿no? Joder. Tampoco hay que tomárselo así. Vale, vale. Y por aquí... hay alguien en silla de ruedas ahí tomando el sol o algo parecido. Tampoco. Entonces, ¿por dónde voy? Cerrado, cerrado... abierto. Vale. Que tenemos. Un amigo. No pienso echar el currículum en este manicomio. Aquí. Esto es otro expediente. Ya sé que no puedo asomar pulsando Q. Y este se ha movido el brazo. Está vivo. Amigo. ¿Estás bien? La verdad es que buena cara no tiene. No vamos a interactuar ni hacer nada. Bueno, pues aquí te quedo. Salida por allí. ¿Y aquí? ¿Esto es gente normal o qué? ¿Están viendo la tele? Buen canal, sí señor. ¿Y vosotros qué? No parece ser ningún monstruo ni nada por el estilo. Bueno, este un poco sí. Pero pasa de mí el tío. Ahí rascándose sus partes. Y este no quiere saber nada. Bueno, me voy. Abrimos. Otra sala. La verdad es que se parecen bastante todas las salas. Aquí qué hay. Un objeto brillante. ¿Qué será? Ah, pues parece que es otra pila. Pero aquí no puedo pasar. Vale. Aquí no te hace falta, ¿no? Venga, gracias. ¿Cómo está el tiempo? ¡Hambre! ¿Te importa si me la llevo? Bueno, lo tomaré como un sí. Vale, llave electrónica del control de seguridad. Pues hay que volver. Me da a mí que ahora estos se van a despertar o algo. No. No parecen interesados en mí. ¿Qué? ¿Cómo va el partido? 0-0, ¿eh? Buah, un rollo me da. ¿Puedo cerrar la puerta? Puede cerrar. Buah. Bueno, pues pasamos. ¡Joder! ¡Joder, qué feo eres! ¡Madre que lo parió! ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! Voy a darle una patada o algo.
madre que te trajo. Venga, vamos a ver. Tenemos la llave. Y venimos por aquí. Aquí me lo van a jugar también por algún sitio, seguro. Este no creo que se levante. ¿Y tú qué? No sé para qué os haré caso. Juega Outlast, juega Outlast. Verás qué bonito. Sí. Venga, vamos a abrir. Parece que hay alguien, pero... ¿Ya? ¡Oh! ¡Por fin un policía! ¡Agente, agente! Me están persiguiendo unos... Vale. Aquí hay un... otro ordenador y... ¿Ese botón izquierdo para ocultarte? Esto tiene que servir para algo. Pero yo creo que no. Aquí no hay nadie. Yo cerraría por si acaso. ¿Puedo cerrar o no? Sí, mantén pulsado, pero aquí no se cierra nada. Uf, aquí no me quiero sentar yo con la puerta abierta. No, no hay. El cura. La madre que lo trajo. Que ha cortado la corriente. ¿Y quién ha cerrado la puerta? Eso, ¿eh? Joder, qué bicho. Corre, 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 corre. Silencio. Este es el que me tiró antes por la terraza. Dios, qué feo eres. Venga, hombre, vete ya. A ver cuánto tiempo hay que esperar. Generador dichoso. Por aquí no, no creo. No sé. Por aquí no. Buah, no se ve nada. Batería un walkie. Hombre, aquí vemos algo del exterior. Bueno, ¿dónde está el generador? Esto está abierto antes y me lo han cerrado. Por donde he venido, que tampoco
El torno de abajo. Sí, se ha abierto sola. Bueno. Un poquito de luz. Bueno. Otro expediente para la saca. Negro, es que no se ve nada. Hola, ¿qué tal? Wow, qué mal rollo. Vamos por aquí. Habrá que pulsar aquí. Vaya, hombre, hay que ir a tres sitios. Uno de tres. ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Viene alguien. Corre, corre, corre. Y aquí. Aquí me puedo meter. Uno de estos. Vale. ¿Y aquí qué? ¡Hostia, que viene! Míralo, míralo. Uf, uf. Pulsa el botón izquierdo para salir, sí. Estás que lo pulso. Fuera. ¿Que viene otra vez? Lo que viene otra vez el tío. Pateando. Lárgate. Pues hay que salir. ¿Te parece el típico que está patrullando? Va patrullando la ciudad. Pero vamos, pero ya. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Cómo que no me verás? Si me escondo, corre, 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 corre. Oh, sí, sí, me he visto, sí. Oh. ¡Dios! ¡Qué paliza! No veo, no veo, no veo. ¡Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! Ni dónde voy. La puerta. Y aquí me verá. Uf. Lo oigo. Lo veo. ¿Qué ha hecho? Está abriendo las taquillas. Aquí no mires.
Creo que se ha ido. Vamos, valiente, no se diga. Esta palanquita. Se ha ido, se ha ido. ¡Hombre! Perfecto. Y aquí otra pirana. Pero ¿y este tío ahora dónde está? ¡Joder! ¿Quieres largar? Bueno, está claro que corro más que él. No sé si echar a correr. Uf. Largo. A ver si me escondo a este lado de la puerta. Me parece que sí se ha ido. Se supone que en la oscuridad no me ve. Hostia, por Dios, qué juego más angustioso. Se ha ido. Joder, otra vez me ha visto. Míralo. Pues ahora. Ahora voy a tener que esquivarlo, como sea. Dios, Dios, qué palo. Generador, generador, vamos, 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 generador. Aquí sigue. Ahí te quedas, colega. Creo que sea capaz de seguirme. No, no, por aquí no. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, señor. Chúpate esa. Aunque juega a Outlast, ¿eh? No me vuelvo a meter en este juego, vamos. Qué gusto que haya vuelto la luz, por fin. Bueno. Ahora sí que podemos seguir aquí. Tirado la puerta. Vale. Oh, me ha pillado alguien. Ya hacía el canto. I'm sorry, my son. El sacerdote. But you can't leave. Not yet. Yet for you to witness. ¿Qué cara? Will you see it? Can you? Refuerzos. Our Lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers. Oh. Lo que van a durar los refuerzos. This place is the truth. Accept the gospel and all doors will open before you. Y ahora, bueno, pues hemos superado el nivel. Pues no es por nada, pero lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque creo que llevo ya un buen rato con vosotros. Aquí empieza la siguiente fase. Pero yo necesito relajarme un ratito, darme una vuelta, que me dé el aire, porque esto es bastante heavy. En fin, ¿queríais ver Outlast? Pues os he enseñado Outlast con el Oculus Rift. Lo dejamos por aquí. Y bueno, tal vez volvamos algún día. Hasta pronto, amigos.